The mirror's image tells me it's all time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrive, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, the sight of the once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you reply. Why'd you only call me when you're high? Reserva 4 y 5 de junio. Esta es la fecha que hemos elegido para las jornadas de la Autopsiquiatría 2021, cuyo título es El amor y las relaciones en la época del Tinder. El año pasado, debido a la pandemia, tuvimos que suspenderlas y este año, después de darles muchas vueltas y pensarlo, hemos decidido que las vamos a hacer por la plataforma vía Zoom. Perdemos el encuentro, el contacto presencial, los vinos y las cañas por nada, post jornadas, pero por otro lado, pues ganamos en internacionalidad y tendemos un puente con los compañeros de la otra que se encuentran al otro lado del océano. Un encuentro virtual sobre el que poner sobre la mesa el tema del amor en la modernidad, cómo todos los cambios sociales influyen en las configuraciones y en la subjetividad actual, y sobre todo cómo se traslada eso y cómo lo vemos en la clínica y en el malestar y en el sufrimiento. Como residente, pues me parece ineludible, imprescindible, me parece fundamental acercarnos a esta otra manera de hacer clínica, ¿no? y estar en esta jornada. Porque al final me parece que es la única clínica posible, que es la clínica del caso por caso. El estar con nuestros maestros, el aprender, impregnarnos de su saber, porque en definitiva los residentes y todos los que comenzamos ahora somos el futuro y tenemos que recoger este legado que nos dejan. Así que allí te esperamos. Why you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shy. Como sabéis, el pasado año, por motivo de la pandemia, nos vimos obligados a suspenderlas. Pero este año las vamos a hacer online y mantenemos el programa, el tema de la pasada convocatoria, aunque lo hemos ampliado y lo hemos ampliado con amigos y colegas del otro lado del Atlántico. Lo podemos hacer así justamente porque el formato online permite estar juntos pese a los muchísimos kilómetros que nos pueden separar. Como sabéis también, por otras convocatorias, la gente de la otra psiquiatría tenemos especial interés en escuchar a personas que, aunque no sean clínicos o psicoanalistas o psicoterapeutas, tienen algo que decir, en este caso con más razón aún porque vamos a hablar del amor. Y por eso hemos invitado a poetas, narradores, novelistas, para que desde su experiencia y desde sus conocimientos nos digan algo de lo que para ellos es el amor en la época moderna o el amor en general, ¿no? Por último, no quisiera olvidar, y así lo hemos decidido con los organizadores, hacer una mención especial a nuestro amigo Adolfo Santamaría, que murió el pasado agosto, y a él, colaborador de la otra psiquiatría y participante activo desde las primeras convocatorias, a él queremos dedicarle estas jornadas. Así que vaya por ti, Adolfo, y esperemos que estén a la altura de tu cualidad personal y profesional. I need a partner. I will lie you out tonight. It's harder and harder to get you to listen. More I can fuck you. ¿Qué tal, amigos? Soy Emilio Bacheto y estoy aquí para invitarlos a las jornadas de la otra psiquiatría el 4 y 5 de junio. Este encuentro tendrá por título El amor y las relaciones en las épocas de Tinder. Allí contaremos, gracias a las posibilidades que nos brinda la tecnología, con colegas de distintos lugares del mundo. Todos convocados por el interés de renovar un asunto tan antiguo como actual, como es el del amor. Si hay un discurso que se ocupa de manera rigurosa del amor, este es el del psicoanálisis. Desde el concepto de narcisismo, la forma hipnótica del enamoramiento, pasando por las tragedias del deseo o el amor impiedoso, el psicoanálisis
habla y hace hablar del amor. Desde el padre hasta el partener como síntoma. Desde luego que el lazo que traba un analista con su paciente también está asignado por el amor. El llamado amor de transferencia, todos lo conocemos. Pero ¿qué sucede hoy cuando el amor al saber no quiere saber nada del amor? Pensemos que el psicoanálisis, desde Freud, introduce el amor incluso en la psicosis, desde la forma en que se halla engarzada una gramática que adquiere diferentes transformaciones conforme se niega al amor o el intento de curación que se sostiene en el delirio, en el amor al delirio. Recordemos que un tal Jacques Lacan entró al campo de la psiquiatría, al campo grande de la psiquiatría, centrado sobre una paciente, un caso, a quien llamó Aimé, la amada. Ya iniciada su enseñanza en el campo analítico, no desconoció el lugar esencial que adquirían las teorías medievales del amor para pensar la estructura psicótica, o el amor de amistad como la virtud más próxima al acompañamiento en la transferencia. Es cierto que nuestra época introduce una novedad. El discurso capitalista, el neoliberalismo, propone una civilización que podríamos llamar del antiamor. Las nuevas tecnologías introducen una dinámica de los sexos, invocando la reducción de todo riesgo del encuentro mediante una programación y al mismo tiempo de la evitación de toda contingencia. Estas tecnologías están pensadas masivamente pero ajustadas a individuos que se profundizan aún más en la soledad y en el desamparo. Hay variaciones, hay mutaciones antropológicas, desde luego, pero la clínica psicoanalítica no se deja capturar ingenuamente por estos cambios, sino que muestra insistentemente que hay invariantes, que hay cierta fijeza en los sujetos que nos consultan, que aún en el cálculo algorítmico del match, el navegante encalla siempre en el mismo sitio. Repite, se angustia, pese a todas las precauciones a las que aspira mediante una satisfacción mecánica, y no puede evitar los espejismos del amor, ni la fijeza en las que su goce insiste. Pues bien, los invito formalmente entonces a estas jornadas, con quien tendré la posibilidad de participar con distinguidos colegas, también del campo del psicoanálisis, Carmen González Taguas, Carolina Alcuaz, Luis Seguí, y bueno, podrán contar con la participación de otros. Así que nos vemos. Muchas gracias. Capable of making the right decisions, nothing but ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you reply. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you here, I'm where am I? It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night. And you starting to bore me, baby, why'd you only call me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high?